Si nosotros somos capaces de esas buenas experiencias que vemos en cada lugar que ustedes las tienen aquí, en generalizarlas, nosotros salimos adelante con creatividad, pero hay que trabajar. Trabajando creamos riqueza y creando riqueza la repartimos con justicia social. Entonces, hemos estado enfrascados en eso. Primero, viendo cosas que se están haciendo en el territorio y definiendo las prioridades ya con, no solo con los cuadros del municipio, sino también con los cuadros de la provincia y del resto de los municipios. Y en febrero volvemos. Y en febrero entonces vemos la implementación del plan 2024, el presupuesto y ya cómo se está siguiendo el tema de las medidas económicas y el tema de la, una discusión que queremos tener sistemática sobre desviaciones y tendencias negativas que tenemos que superar en nuestra sociedad. Yo sé que en la opinión de la población hay mucha preocupación con las medidas económicas. También porque ha existido una campaña difamatoria de las medidas para crear confusión y desaliento por parte del enemigo, sobre todo en las redes sociales. Y están diciendo que las medidas son un paquetazo. Y eso es una mentira, no es un paquetazo neoliberal. En un país capitalista neoliberal, cuando se aplican medidas económicas, se aplican de golpe, no, ni se explican, y es sálvese quien pueda. Y eso no es lo que estamos haciendo en este país. En este país, primero, el primer ministro en una Asamblea Nacional del Poder Popular explicó las medidas. Después de eso, varios ministros han estado compareciendo en diferentes espacios, entre ellos la Mesa Redonda, explicando las medidas. Constantemente estamos analizando qué es lo que está pasando en la población y cuáles son las incertidumbres y las preocupaciones que tiene con la población. En base a eso se vuelve a seguir explicando. Ahora vamos a ir a un proceso que se va a orientar la semana que viene de discusión de las medidas con la intervención que hizo el primer ministro en la Asamblea Nacional, en los colectivos obreros, con las personas en las comunidades, en todas las estructuras de trabajo para seguir esclareciendo y esclareciendo. Ahora, ¿qué medidas hemos aplicado de las que se han anunciado? Nada más que hemos aplicado una, la subida de salario a los profesores, a los maestros y a los médicos. Esa medida es neoliberal, perjudica al pueblo. En un país neoliberal, con un paquetazo, ¿quiénes eran los primeros gastos que se iban del aire? Salud y educación. Y aquí, sin embargo, la primera medida ha sido para buscar más garantía y más calidad y más estabilidad y más reconocimiento a los trabajadores de dos sectores que son los más numerosos del país, que cada vez que hacemos una subida de salario en esos sectores es cuando más impacta en el presupuesto, porque son los sectores más numerosos, pero que tienen dos de las funciones más importantes en la sociedad, que es la salud y la vida de las personas y además la educación de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y esa medida no va a impactar a todos, es para beneficio o no es para beneficio de la población. Y que bien se lo merece. Y eso nos da una luz, que en la misma medida que vayamos ordenando la economía, tendremos más ingresos y tendremos dinero para seguir haciendo eso con otros sectores también de la población. Iremos todos mejorando. Poco a poco. Poco a poco. Pero por lo tanto, esa no es una medida neoliberal. Eso nunca lo hubiera aplicado como político, un paquetazo neoliberal. Las otras medidas, ¿por qué todavía no las hemos aplicado? Y no se han aplicado de golpe como se aplica el neoliberalismo. Porque hemos dicho que para cada medida va a haber un análisis. Para cada medida habrá una aplicación cuando estén las condiciones creadas. Y para cada medida las personas que queden con alguna vulnerabilidad ante la medida se protegerán y habrá tratamientos diferenciados. Eso se hace en un país neoliberal. Eso se hace con un paquetazo. Entonces lo nuestro no tiene que ver nada. Lo nuestro es conversando con la gente, viendo sus inquietudes, explicando e implementando para no afectar. Con las medidas poco a poco vamos a reordenar la economía. Con las medidas poco a poco vamos a ir a una mejor situación. Y vamos a abrir el definitivo camino a la prosperidad y el desarrollo que merece este pueblo, que es un pueblo heroico. Y para eso contamos con ustedes. Y esas son de las cosas que hemos venido a tratar en esta ocasión.